Bueno, este es el ejercicio 87. Lo que se pide hallar es el ángulo X. La respuesta dada en el libro es la opción E. La opción C, perdón, de 30 grados. Indicarlo ahorita con el puntero. Sería esta de aquí, ¿verdad? La opción C, 30 grados. Entonces aquí en 30 grados. Sin embargo, hicimos la réplica de la gráfica en GeoGebra. Obtuvimos un triángulo, bueno, tratando de homologar todos los ángulos posibles. Aquí 60 grados, aquí 20, en total 80, aquí 60. Bueno, aquí obtuvimos que X en realidad toma el valor de 16.92, una opción que en realidad no se encuentra en ninguno de los ítems, como podemos apreciar. Ya. Sin embargo, lo que pudo haber ocurrido tal vez es que los 60 grados que se señalaban justo en el ángulo, en esta gráfica que hemos hecho, parte inferior, justo en lo que sería el ángulo DBC, en realidad debió ser el ángulo ABC. O sea, este ángulo. Porque en dicho caso, si el ángulo ABC es 60 grados, el ángulo DBC será 40. Voy a marcarlo aquí ahorita. En dicho caso, este ángulo de aquí sería 40 grados. Uy. Esto. Bueno, este ángulo sería de 40 grados, ¿no? Ya. Este ángulo sería 40 grados por completación de ángulos. Y completando los ángulos en el triángulo ABC, el ángulo C sería de 60. Y vemos que el triángulo BCD tiene 40 grados en B y 40 grados en D. De allí que sería isósceles, ¿verdad? Pero el triángulo ABC, además, por tener ángulos de 60, 60 y 60, sería equilátero. Lo marcamos con tres bolitas rojas que lo indiquen. Luego, como el triángulo BCD es isósceles y el lado BC vale bolita roja, el lado CD también lo vale, ¿no? Ya. Ahora podemos completar los ángulos en este triángulo BCD. Tenemos 40 sobre los vértices B y D, lo que suman 80. Como en el vértice C tenemos 60, tenemos 140. Y para completar los 180, marcamos 40 más en el ángulo ACD. Ahora podemos fijarnos en el triángulo ACD. Vemos que los lados AC y CD son congruentes. Y el ángulo comprendido entre ellos es de 40 grados, ¿verdad? Ahora, para completar los 180 grados, nos faltan 140, ¿verdad? Que sobre cada vértice repartido equitativamente le correspondería a 70 a cada uno. Así, sobre el vértice D podemos marcar los 70 grados. Como dije, tenemos 40. Allí tendríamos que el ángulo BDA serían los 30 grados. Y observemos que esta es la solución que estaba originalmente propuesta por el ejercicio. Por lo tanto, lo que pudo haber ocurrido, al menos a mi parecer, es que los 60 grados no se ubicaron, o sea, hubo un error más bien en la franja que indicaba los 60 grados. Nos referimos a esta franjita. En vez de rayar solamente esta parte, debió señalarse todo este ángulo. Ok, bueno, dicho esto, de momento el ejercicio planteado originalmente parece no tener solución. Gracias. O sea, parece no tener solución a partir de los criterios dados para resolver por trazos auxiliares.